Buenas tardes, amigos televidentes de este su programa Hablemos de Caballos y Más. Gracias por estar nuevamente con nosotros una hora en la hípica en Costa Rica. José Arturo, qué gusto tenerte en Caballos y Más. Y tenemos un programa de primer nivel. Sí, claro, el gusto es mío y saludarlos también a ustedes, público televidente. Hoy desde San Paraditos de Puriscal, en las caballerizas AV, donde el señor Alonso Valverde. Esperemos que este programa sea del agrado de todos ustedes y que lo disfruten. No hagamos esperar más a la gente y vamos a ver caballos. Desde Desamparaditos de Puriscal, damos inicio a nuestra tercera temporada de su programa Hablemos de Caballos y Más. Hoy estamos desde las caballerizas AV del señor Alonso Valverde Villalobos, en donde vamos a conocer a 8 de sus mejores ejemplares. En imágenes de nuestros compañeros Rolando Avilés y Junior Rodríguez, vamos a hacer un recorrido por cada uno de sus espacios o de las cuadras en donde don Alonso realiza su trabajo desde hace muchísimos años. Don Alonso es muy, pero muy reconocido en la zona de Puriscal por su arduo trabajo en la formación y adiestramiento de diferentes razas de caballos. Y si estamos listos, ¿qué les parece si socamos la cincha y nos ponemos las botas para empezar con la nueva temporada de Hablemos de Caballos y Más? Muchísimas gracias, mi amigo Kendall. Y a usted, amigo televidente, que saque ese espacio sábado a sábado, por menos por Cabletica Canal 8 y 15 Digital, la forma diferente de hacer radio en Costa Rica, Radio Puerto TV. Sin antes desearles que este año 2022 llene todos sus corazones y hogares de paz, de felicidad, de amor y sobre todo muchísima salud y bendiciones de parte de todo el personal de Radio Puerto TV y en su programa Hablemos de Caballos y Más. Iniciamos una nueva temporada en Caballerizas AV de nuestro amigo Alonso Valverde Villalobos, aquí en Desamparaditos de Puriscal. Muy buenas tardes, Alonso. Mucho gusto, don Aldo. Bueno, para nosotros, Alonso, iniciar una temporada de aquí y agradecerte el darnos la oportunidad de estar hoy. No, don Aldo, el gusto es mío y más bien muy agradecido por haber empezado desde acá. Esta es su casa, humildemente aquí estamos echando para adelante. Bueno, un proyecto que inicia en el 2011. Sí, señor Aldo, un proyecto que inicia en el 2011 con un poquito más de fuerza. Ya anteriormente habíamos estado dándole forma al proyecto, pero gracias a Dios aquí estamos echando para adelante, ¿verdad? Es un proyecto que lleva sus costos, hay que ver quién lo va a aceptar a uno, quién quiere tener sus caballos en las cuadras. Hay que ir madurando toda esa parte, ¿va? Don Aldo, clientes van, clientes vienen, pero a la final todos son buenos. Y a todos tengo que agradecerles. Si en algún momento el caballito estuvo 15 días, un mes o un año, a todos tengo que agradecerles por igual. Sí, porque eso es parte de lo que uno va a comenzar el vivir y vivir día a día de sus clientes. Bueno, las cuadras en sí, que has tenido caballos de diferentes tipos, satisfacciones, logros que has tenido. Aldo, yo creo que empezar con 4 cuadras, sumamente algo pequeño, y en este momento que hay en 18 cuadras totalmente llenas, yo creo que no se le puede pedir más a Dios, ¿verdad? Es una bendición que Él nos manda y que estamos aquí cumpliendo con lo que Él dice, ¿verdad? Logros a nivel de competencias, competitivo. Don Aldo, gracias a Dios hay bastantes. Yo creo que vamos a empezar allá en Expo Pocosí. Sí, con una yegua de mi amigo Alonso García, la Anexión, una yegua sumamente exagerada de buena. Allá en la Expo. Estuvimos también en Campo Ayala con la yegua, nos traemos otro campeonato más. Las cuadras por sí solas han llegado a lugares donde tal vez nadie se imaginaba.
Hemos ahora recientemente la Copa Tizate. Imagínate que entre 28 repicadores sumamente buenos a nivel de Costa Rica, quedamos de quinto con la bailarina. No digo que solamente soy yo, no es un logro de mi cliente Michael, de mi familia, de mis amigos y de todos los que me han apoyado. Siento que he sido bendecido por todo lado, ¿verdad? Bueno, Ana, me dijiste que tenías 18 caballos en cuadra. ¿Hay espacio para que alguien quiera traer un caballo ahorita a tus cuadras? Sí, Aldo, yo siempre he dicho que siempre hay espacio. Yo nunca he dicho no hay nada. Porque si estoy lleno y viene otro caballo, que Aldo me llamó, Aldo de Alonso, le va a llevar otro caballito, le hacemos otra más. Le hacemos otra. Sí, bueno, no hay problema. Si fueras el caso, ¿a dónde te pueden llamar? Sí, a mi celular, al 85847310, a la orden, para cualquier cosa que necesiten. Lo poquito que sé y lo poquito que he aprendido se lo puedo transmitir a la gente con mucho gusto. Aparte de estar aquí en las cuadras tuyas propias, ¿montás fuera de Aldo, de lo tuyo? Que sí, puede ser que sí. En este momento monto unos cuatro caballitos afuera de las cuadras, sí. Estoy un poco más enfocado en las cuadras, pero no se puede dejar de lado a nadie. Siempre hay que tratar de ayudar a la gente, siempre hay que tratar de buscar trabajito, porque uno nunca sabe cuándo necesita. Sí, Alonso, yo creo que eso es parte también de lo que hemos ido viendo a través del tiempo, donde tuvimos una vez, estuvimos juntos allá donde nuestro amigo Calilo, donde estuvimos conversando ya hace, yo creo, casi un año, tal vez unos meses atrás, donde nos decías del proyecto que tenías. Y bueno, qué más satisfacción que iniciar este año con vos este programa. Sí, Aldo. Y yo creo que los caballos son parte de tu familia. ¿Viene de familia o es algo tuyo propio? Bueno, mi papá en realidad, siempre, caballos de trabajo siempre hubieron. Ese jalacafé que uno llama, siempre estuvo en la casa. Lo que pasa es que, vamos a ver, dio como un giro. Era un giro enorme, porque en realidad, Aldo, los caballos que hay ahorita son caballos de competencia y de lujo, que es la verdad lo que hay aquí, ¿verdad? Ya no se cuenta con caballos de muy de trabajo, ¿verdad? Bueno, yo creo que con esta pequeña breve explicación, porque aquí nos dieran horas de horas conversando con vos de lo que es esto y lo que es lo de los caballos, invitemos a la gente a ir a ver caballos. Entonces vamos a ver caballos. Claro que sí, vamos a ver caballos. Vámonos. Bueno, iniciamos esta exhibición de caballos aquí en Desamparaditos de Puriscal. Gracias a Farmacias y Ganadería Elimar con Lucero. Gilguero, el padre, un negro azabache, un ibero de 4 años, Delio González, su propietario, y Alfonso Valverde, quien lo monta. Y que me acompaña, pues, José Arturo. José Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar hoy acompañándolos aquí desde Desamparaditos de Puriscal, en Caballeriza AV, donde el señor Alonso Valverde, que nos dio la oportunidad de acompañarlos para estar aquí presentes hoy. Sí, bueno, yo creo que iniciamos con un bonito ejemplar, un bonito caballo, un potro, decimos nosotros, porque son 4 años apenas lo que tiene. Donde todos los inicios, nos decía Alonso, que él los había hecho. Sí, es correcto, es un potro que él agarró desde cero. Ahí nos contaba que se le ha facilitado las cosas con este caballo, sin dejar al lado el gran trabajo que le da, ¿verdad? Pero que se le ha facilitado porque el caballo es muy noble en su temperamento. Bueno, vinimos a un lugar, como decimos nosotros, a tu tierra. A tu bonita tierra, parte de lo que es Puriscal, Desamparaditos. Sí, hoy desde aquí, Desamparaditos, la verdad que no es mi tierra natal, pero Puriscal se volvió mi segunda casa, y muy agradecido, la verdad, por la acogida que nos ha pagado el pueblo, ya sea como persona o como organizador de eventos. La verdad que me he sentido muy a gusto y siempre me han apoyado y por eso continuamos con esto. De hecho, íbamos a ver al potro, cambiando de tema un poquito, porque es bonito verlo, viéndolo como lo juegan, ¿verdad? Sí, como comienza ya a galopearlo, haciéndole cambios y giros. Donde decimos nosotros, donde comienza a darle esas riendas que los caballos necesitan y que el jinete
pues yo creo que es la disposición que también que tiene este lindo ejemplar para todo lo que le está haciendo nuestro amigo. Sí, es correcto. De hecho, se nota que con su corto tiempo de doma, que nos hablaba que tiene 9 meses desde cero, y verlo con un timón de esa manera, o sea, es un caballo que de verdad demuestra lo que es, ¿verdad? Bueno, y de acuerdo a lo que los lugares que hemos andado en diferentes lugares aquí en Puriscal y en la parte de la Copa Tizate, en los eventos diferentes que estuvimos, pues vemos la gran confianza que existe en este jinete en la zona de Puriscal para los caballos. Sí, es correcto. De hecho, este muchacho en la zona ha sido muy conocido y está muy consolidado por su gran buen trabajo, ¿verdad? Por sus grandes presentaciones y su, ¿cómo decirlo? Su corazón, su desempeño, ¿verdad? Bueno, yo creo que con esta presentación y con esto, yo creo que vamos a tener un programa lleno de muchas emociones aquí en Desamparaditos de Puriscal. Puriscal. Y todo esto gracias a Aulet Baratico Puriscal Centro. Así es que continuamos con más. Bueno, amigos televidentes, seguimos directamente desde Desamparaditos de Puriscal con este hermosísimo ejemplar, mi amigo Aldo. Sí, gracias a Transportes y Cuadras Guachipelín de nuestro amigo Petrocelli Jiménez. Mustang Fox, madre Asturias, un retinto, un Warlander de 5 años, Jorge Miranda, su propietario, y quien lo monta, Alonso Valverde. Bueno, un bonito ejemplar, Jorge Arturo, de esos Warlander que la gente va buscando esa combinación de razas. Sí, es correcto. Bueno, un saludo a todos. Es correcto, es un caballo, como lo vamos a ver en las tomas, multifacético. Es un caballo que nos sirve para todo, tiene buenos andares. Lo han metido a repicar. Ahora está en el proceso de hacerlo trotador y un poco de alta escuela. Es un caballo muy, muy lindo, que va para más. Está iniciando su doma y vamos a esperar grandes cosas de él. Lo vamos a ver más adelante. Con su buen desempeño, ¿verdad? Sí, hablando un poco de su morfología, lo que decía Aldo anteriormente, es un caballo que pues tiene esa conformidad de lo que es belleza, cuerpo, movimiento, y lo más importante, que su raza como tal, su cruce como tal, caballos muy inteligentes para cualquier tipo de doma, ¿verdad? Por eso el Warlander es la raza frisón con un español, para que nuestros amigos sepan que es ese cruce que se está dando entre las dos razas para crear caballos con una morfología y con una genética, y bueno, genética porque todos lo atraen en sí, pero también la morfología y la conformación física de ellos. Sí, es un caballo que se adapta muy fácil a las circunstancias. De hecho, es un caballo que sirve, si usted dice, ok, voy a ir a una cabalgata, el caballo se adaptará a hacer el recorrido de una cabalgata, ya que su morfología, su cuerpo, su desempeño lo va a aceptar fácilmente, igual a como se puede poner a trotar o a repicar en corto tiempo. Ellos son muy inteligentes y se adapta a esas circunstancias, ¿verdad? Algo muy importante de recalcar, amigos, es pues obviamente el caballo no va solo, ¿verdad? Tiene un jinete pues que hace las cosas muy bien. Ahí lo vemos en estos momentos, pues donde nos cambió de como un piafe que tenía anteriormente, ya lo está tratando de reunir un poquito a lo que es el trote, y es el proceso que hablaba José Arturo anteriormente, es el cambio que el caballo está teniendo ahorita en su ejercicio de lo que su dueño o su jinete quieren a futuro, pues para lucir este hermoso ejemplar en grandes escenarios en Costa Rica. Sí, de hecho, este caballo lo vimos haciendo muy buenas presentaciones en la Copa en el 2021, y ahora lo vemos que lo están pausando y lo están haciendo trotador. Bueno, yo creo que con este hermoso ejemplar, Aldo, sigamos viendo más caballos. Aquí desde Desamparaditos de Puriscal, gracias a Bar y Restaurant Los Mangos. Bueno, amigos, seguimos directamente desde este hermoso lugar viendo más caballos de primera calidad, mi amigo Signini. Así es, gracias a Bar y Restaurant Los Mangos en la Junta de Avangares, con Bailarina, Josefino el padre, Frica la madre, una retinta costarricense de paso de 10 años, Alonso Valverde quien la monta, y su propietario quien nos acompaña, Michael López Marín. Buenas tardes, Michael. Buenas tardes, muchas gracias. Michael, ahí, qué bonito ejemplar. Muchas gracias, ahí la tienen, la yeguita ahí humildita, de la familia ahí para disfrutarla.
y un esfuercito que hemos hecho y nos ha dado muchas alegrías, mucha satisfacción, nos sentimos muy orgullosos de la yegüita y ahí la tenemos para disfrutarla. ¿Hace cuánto tiempo la tenés? Tengo poquito de tenerla, yo tengo unos 6, 7 meses de tenerla, ahí salió un negocito con un amigo, muy amigo mío, Randall Calderón, que se nos dio ahí el asuntico y me dice, Michael, se la vendo, y yo se la compro, ahí la tenemos y estamos tratando de sacarle el mayor provecho. Michael, una quinto lugar en repicadores en la Copa Tizate recién pasada. Claro, muy bonito, fue puña, para uno es una experiencia demasiado linda, primero que nada para el pueblo, porque para Puriscal yo siempre lo saco a frente, es el pueblo mío y es el que más quiero. Y orgulloso, yo jamás lo imaginé, la verdad, porque uno va siempre, como dicen, debajo del hombro, ahí, perfil bajito, pero la yegüita, gracias a Dios, se ha comportado y siento que va para arriba ahí. Desde que tenés la yegua, ¿ha sido Alonso el que te la ha montado? Exactamente, desde que yo adquirí la yegüita, Alonso fue el que fue conmigo a hacer el negocito. Yo le dije, Alonso, móntese, si Alonso la montaba como yo quería, se hacía el negocio, y si no, no. Hay un factor muy importante, amigos televidentes, la confianza tuya hacia Alonso para obtener en tan corto plazo resultados como el que tuviste ahora en diciembre. Claro, claro, demasiado bueno, y Alonso sabe que él tiene toda mi confianza, de la amistad de años, que tenemos años de conocernos, gracias a Dios, siempre hemos tenido la confianza de hablar de hombre a hombre, no hay problemas, pasó esto, pasó lo otro, lo arreglamos sin discutir, sin hablar, tenemos demasiada confianza. Sí, que yo creo que eso es parte de lo que existe entre una persona que tenga unas caballerizas y la gente que confía en darle su caballo. Claro, no. Usted llega a su negocio, compra su caballo y se lo da a una persona como él, que llegue y le saca. Qué satisfacción más grande saber de que usted, iniciando en esto, llega a competir y ya tiene un quinto lugar. Claro, fue puña, como le digo, es muy bonito. Y ahí estuvimos participando en otros lugares y la yegüita, gracias a Dios, ahí le ha ido bien. La verdad que como le digo, uno no se lo esperaba, porque yo, la yegüita me gustaba, yo jamás pensé en competir o cosas así. Fue que Alonso me dijo, Cholo, llevémosla a tal fecha, a tal copa, y aquí José también habló conmigo, me dijo, más, llevemos la yegüita. Y la llevamos, y vea, ahí están los resultados. Y hablando brevemente de su morfología, una yegua de donde la queramos ver, una muñeca, en realidad esa cara totalmente femenina, esos cuartos muy bien definidos y sobre todo esa energía para hacer el ejercicio que estamos viendo en pantalla. Yo creo, mi amigo Aldo, mi amigo Michael, que con esta bonita presentación vamos a seguir viendo más caballos directamente desde este hermosísimo lugar. Así es, gracias a Supermercado Rinde Más en Liberia y Nosara. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Bueno, continuamos gracias a Cuadras y Transportes Huachipelín de nuestro amigo Petrochelli Jiménez en Mansión de Nicoya. El Don, un caballo color blanco, iberoamericano, de 7 años. Óscar Hidalgo, el propietario, quien lo monta, Sebastián Valverde Azofeifa, hijo del propietario, Don Alonso Valverde. Alonso, qué orgullo es ver a un hijo ya cogiendo los pasos del papá. Don Aldo, yo creo que ahí se terminan las palabras, ¿verdad? Ya cuando las generaciones, uno va transmitiendo a las generaciones esta pasión y este don, porque es un don también que Dios le da a uno, ¿verdad? No cualquiera se monta a caballo y no cualquiera hace las cosas como tiene que ser, pero sí, la verdad que me llena de orgullo y vieras que él ha sido un alumno excelente. Bueno, hay dos cosas muy importantes que yo siempre he creído.
que detrás de un buen jinete también hay un buen alumno cuando son niños. O sea, primero sus estudios, después los caballos. Si hay rendimiento en los estudios, hay posibilidad de montarse a caballo. Correcto, ahora que tocó ese tema, importantísimo, porque le voy a contar una cosa. Si por él fuera, estuviera aquí conmigo todo el día y la noche, ¿verdad? Pero hay un alto, y que primero son los estudios y después aprender un poquito, ¿verdad? En lo que estamos metidos y de lo que vivimos en realidad. Sí, sí, porque hay hijos que nacen que no traen esa pasión, eso que uno quiere que los hijos lo tengan, pero que no puede, que no se puede, pero en otros la traen desde chiquitito. Y yo creo que esto es parte de ese ejemplo. Y más bien más de la cuenta, ¿verdad? Porque a él le apasiona eso, todo lo que tenga que ver con caballos. Pero puede haber un equilibrio, Aldo. Yo creo que sí puede haber un equilibrio entre que se forme como profesional y que también aprenda el oficio, que es algo súper importante. Sí, porque yo creo que, como decían todos, y siempre se dice, nadie nace aprendido. Todos tenemos que primero empezar a gatear y para caminar, para comenzar a hacer las cosas. Entonces, igual es en esto. Ahí se va aprendiendo poco a poco, pero mientras exista, aparte de un maestro que tiene, que es su padre, que bueno, ya nosotros sabemos que sos reconocido en esta zona de todo lo que es la Puriscal. Sí, sí, don Aldo, gracias a Dios. Me ha ido muy bien y en este caso, como le digo, le repito, era mi hijo montando y se sienta bastante bien a caballo, lógicamente con un caballo que sabe leer y escribir, ¿verdad? Sí, que es un iberoamericano ya de 7 años, que también agradecerle a don Oscar Hidalgo por la oportunidad que da. Un saludo a Oscar. Para él, por darnos la oportunidad que el niño pueda exhibir este caballo. Mira, es que don Oscar, para contarle rápidamente, don Oscar fue maestro mío en la escuela y tenemos una bonita amistad. Yo lo estimo mucho y lo quiero al viejo. Pues el más sincero agradecimiento para él y continuamos aquí desde Desamparaditos de Puriscal, gracias a Perfumania. Alonso, una de las cosas más importantes en cualquier negocio es el apoyo familiar. ¿Qué tanto apoyo has tenido vos para este bonito proyecto de parte de toda tu familia? Kendall, definitivamente yo creo que sin eso no se hace nada. No se hace nada. Desde el principio, de que mis papás me dijeron, tome este lote suyo, tome, trabaje en lo que a usted le gusta, hasta el apoyo de la familia, hijos y esposa, ¿verdad? Que es sumamente, sumamente importante. O sea, ¿se puede decir entonces que tu esposa te conoció oliendo a caballo? No, oliendo y más, ¿verdad? Oliendo y más. Sí, eso sí se puedo decir yo, que yo la conocí a ella así y hasta la fecha tiene que aguantárselo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Disfrutan todos en familia un tope, una exhibición, un campeonato? Kendall, vieras que cuando se puede. Sí. Porque hay veces que yo, bueno, yo lo voy a ser sincero, hay veces que usted dice, bueno, o ando atendiendo un tope o una cabalgata o una competencia que es más que todo trabajo, o ando con mi familia. Sí, sí, claro. No puedes dejar la familia ahí. Porque te debes a tus clientes en ese momento. O sea, eso es trabajo. Pero cuando se dio una oportunidad, sí, mira, vamos todos, vamos, llevo a Sebas, llevo, vamos, a mi esposa, vamos a andar a caballo. Todos se sillan y que yo puedo, que yo pueda saber que yo ando encima de ella, de él, de la otra, ¿verdad? Ajá. Eso es muy importante. Yo creo que uno de los éxitos en cualquier tipo de negocio es ese apoyo, y qué dicha que gozas de eso, y qué más que con Sebas. Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Qué gusto saludarte, mi hermano. Igualmente. Y vos, ¿qué? Contame un poco, ¿cuál es tu quehacer aquí en las caballerizas? Más que todo, a veces limpiar cuadras, darle alimento a los caballos, paca, ensillarlos, desensillarlos, bañarlos y todo eso. ¿Estás deseando que sea el fin de semana para venir a ayudarle a tu papá? Sí. ¿Te gusta montar a caballo? Sí, mucho. Ahí te vimos en un caballo ahorita, muy, muy bien montado, muy bien presentado. Muchas gracias. ¿Y qué aspiras? ¿Ser como tu papá futuro? No, ser veterinario. ¿Ser veterinario? Oiga, va dura la cosa. Ah, sí, hay que trabajar fuerte. Por algo es que se dele. No, pero va sobre la misma línea, que es muy importante, va enfocado. Y que anda, más que todo, un asunto mío, vieras que ha sido mucho, que él se prepare, que sea una persona preparada, que sea una persona de la cual yo estoy orgulloso en un futuro, ¿verdad? Que más que todo, para nadie es un secreto que Andrés es muy duro. Hay altos, hay bajos,
Entonces yo le digo a Sebas, Sebas, prepárese, sea una persona. Pero él va ahí sobre la misma línea, ¿verdad? Animales, le gustan los animales, le gusta estar atento a ellos. Y ojalá que Dios lo deje, ¿verdad? Graduarse y que sea una persona profesional, pero en la rama que a él le gusta, ¿verdad? Alonso, eso se trae. Eso se trae, decía mi abuelo, en la sangre corre lo que te heredan tus abuelos, tus padres. Y qué bueno, porque yo creo que en esos tiempos, para vos, qué mayor satisfacción es que tu hijo esté metido aquí, disfrutando lo que nos gusta y no en cosas diferentes o malas como hay, desgraciadamente, muchos jóvenes en el país, ¿verdad? Kendall, si de eso se trata, yo estoy súper orgulloso de él, porque, y no lo voy a dejar de hacer. Me podrá decir necio, me podrá decir lo que sea, pero yo siempre le voy a inculcar a él que distraiga su tiempo y que entretenga su tiempo en cosas de verdad que le van a dar satisfacción, ¿verdad? El día a día de Alonso en las caballerizas, háblanos un poco brevemente. Definitivamente, Kendall. Tu rol de trabajo. Es un día a día que a usted no le, me dice la gente, a usted no le aburre estar con caballos todos los días. Me dice la gente, a usted no le aburre un domingo decir, vamos a echarnos una andada a caballo. No. A mí... Gracias a Dios que me puedo levantar cada día y yo le doy gracias a Dios cuando me levanto. Venir a cuidar los caballos. Yo llego aquí y desde que parqueo el carro en la entrada ya están todos relinchando, ¿verdad? Sí, y eso para mí, yo cuando no oigo uno digo yo, algo anda mal. Entonces me vengo para abajo y veo que todos estén bien, les echo comida. Parece mentira, pero todos los días de la semana en eso, usted no le aburre, me dice la gente. Es que eso es como un ordeño. No hay Semana Santa, no hay Navidad, no Kendall, hay otro. Pero si definitivamente usted no lo trae en el corazón. No lo siente. Sí. Sebas, contanos una cosa. ¿Y qué haces vos? ¿En qué le ayudas a tu papá? Limpiando las cuadras. Ajá. Echando los alimentos cada vez de que puedo. Y montando algunos caballos. Montando algunos caballos. ¿Qué nota más interesante, amigos televidentes? Eso es para que ustedes conozcan parte de lo que vive una familia a caballo en Costa Rica, con esa pasión, Alonso, Sebas, que trae uno en la sangre, que creo que somos bendecidos. Bendecidos. Bendecidos porque creo que hoy por hoy este es tu sostén familiar, económico. Definitivamente, Kendall. Hoy por hoy, hace años. Hace años. Sí, yo siempre cuando quiero hablar con papá Dios, yo le digo, Diosito, ayúdeme, sígame ayudando, porque esta es la manera de yo llevar comida a mi casa y yo salir adelante. Que no me falte, que no me sobre, pero que siempre haya, ¿verdad? Alonso, gracias por este espacio y sigamos viendo más caballos porque... Démosle. La gente está ansiosa. Démosle. Sebas, un gusto y vamos a seguir viendo más caballos directamente desde este bonito lugar. Postinero primero el padre, un blanco mosqueado iberoamericano de 8 años de Coqui y Juani Mesén. Alonso, quien lo monta. Un bonito iberoamericano, que anda de esos mosqueaditos. Sí, ahí podemos ver lo que es la combinación de tamaño con movimiento. Un caballo, Aldo, a lo personal, muy bien presentadito. Esas clines largas, casi arrastrando el suelo. Ese cuello arqueado que a mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención, que eso indica nobleza en lo que es la rienda de un caballo, el proceso de doma de un caballo. Y pues sobre todo, pues esa energía que vamos a ir viendo poco a poco durante estos 3 minutos de parte del jinete que va a ir desarrollando sobre el bonito ejemplar. Sí, yo creo que también es la calidad también que hemos visto en este muchacho Alonso aquí, Valverde, que ha tenido unos caballos que ya hemos visto, ya unos anteriores ejemplares, de muy buena silla, como digo yo. Muchacho que decimos se las trae, ya lo hemos visto participar en diferentes eventos y que la gente va teniendo confianza, bueno, ya lo vemos en este iberoamericano, muy bonito caballo, con unas orejas atentas, paraditas, bonitas, y yo creo que un ejemplar de esos bonitos que a cualquiera le gusta.
Sí, claro que sí. Algo muy importante de recalcar, ahorita que se estaba refiriendo un poco a lo que es el montador, es esa camada de montadores nuevos que vienen saliendo a nivel nacional, como lo es nuestro amigo Alonso, gente que ama lo que hace, que disfruta lo que hace, que hemos tenido la gran oportunidad de verlo en grandes escenarios, como por ejemplo en finales, como en Copa Tizate, pues demostrando el trabajo arduo que él y muchos hacedores de caballos a nivel nacional desarrollan en sus caballerizas. Propiamente aquí, desde el lugar, desde la cepa, desde sus caballerizas, es donde aquí propiamente el día a día los jinetes tratan de hacer una buena labor, mi amigo Aldo, para que sus clientes y propietarios de animales queden satisfechos con las labores. Y aquí lo vemos en un galope que es parte de lo que es la doma de este bonito ejemplar. Sí, sí, como es la cantidad de jinetes que hay. En la anterior Copa Tizate, que fueron 275 jinetes diferentes que participaron. Entonces, ahí es donde nos íbamos dando cuenta la cantidad de jinetes buenos que hay y la cantidad de jinetes nuevos que han venido saliendo en este país. Sí, que es propiamente lo que nosotros de Caballos y Más tratamos de llevarle a ustedes, amigos televidentes, hasta sus pantallas, que conozcan la intimidad de ese montón de muchachos, jóvenes, señores, emprendedores en el arte equino en Costa Rica. Y hoy propiamente de este bonito lugar vemos este bonito mosqueado muy bien presentado, como le dije anteriormente, con una morfología increíble, un caballito ganoso para adelante, y con este bonito caballo sigamos viendo más caballos directamente desde acá. Agrícola Cantonal de Espar. Bueno, continuamos aquí en Desamparaditos de Puriscal, gracias al Centro Agrícola Cantonal de Esparza, con WJ Bailarina, una retinta costarricense de paso de 5 años, de don William Jiménez y Alonso Valverde, quien la monta, mi amigo Kendall. Una linda yegua. Sí, como estamos viendo en pantalla, amigos televidentes, una yegua muy, muy bien definida desde la que queramos ver, desde sus orejas hasta sus cuartos. Una nota muy importante, la legítima cordón de mula, que eso inspira pues ganas, bríos, confianza. Y la estamos viendo en un ejercicio normal, echada hacia adelante, porque tenemos que contarles o comentarles que esta yegua tiene 9 meses de preñez. Entonces, pues obviamente el jinete la saca un poquito para adelante para que ustedes puedan apreciar bien su contextura, sus movimientos echados totalmente para adelante. Así es, esta bonita yegua, pues como decías anteriormente, pues ya tiene 9 meses preñada de dorado de don Gustavo Segura. Un caballazo. Es un bonito ejemplar. Ahora, ¿qué fue lo que nos dijimos con nuestro amigo Alonso Valverde? Que la queríamos verla, por lo menos que le exhibiera espacio por su linda morfología, porque es una yegua, si la nos ponemos a verla, una bonita yegua desde las orejas hasta la cola, una yegua corta, ancas anchas, un buen barril. Yo creo que sin más dudarlo va a ser una excelente madre. Sí, no, obviamente tenemos que medir todas sus particularidades como pie de cría. Yo creo que lo que decías anteriormente, un buen barril, pues eso incita a hacer pues una buena, como quien dice, un buen vientre para un futuro. Y más con el caballo, pues que pues tiene su preñez, donde vamos a sacar pues mucho movimiento. Y lo más importante, Aldo, vemos esa yegua femenina muy, muy enrasada, la raza costarricense de paso, esos ojitos achinados, la yegua muy concentrada en su trabajo, aunque vuelvo y le repito, no las estamos esforzando porque la yegua pues nos da más, pues la yegua aún así, pues como podemos verlo en pantallas, acatando esa buena mano de nuestro amigo Alonso, donde él la menea para un lado, la menea para otro, pero con ese cuidado porque está, como quien dice, a punto de traer su cría al mundo. Y pues aprovechamos para que ustedes vieran también una yegua con 9 meses de preñez, pues muy bien presentada y muy bien, muy, muy bonita en realidad. Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que tratamos de dar aquí en Hablemos de Caballos y Más, que conozcan lo nuestro, las costarricenses de paso, en un proceso también de gestación, que yo creo que eso es importante que la vean, que sin embargo se saca poquitos para que la gente pueda verla y podérsela demostrar a nuestros clientes. Y eso lo hacemos gracias al sabor de mi tierra, Cacique. Sí, claro que sí, yo creo que con esa
bonita imagen, vamos a seguir viendo más caballos desde este bonito lugar. Gracias al Centro Agrícola Cantonal de Esparza. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Bueno, continuamos aquí en Caballerizas AV de Alonso Valverde, gracias a Bar y Restaurant Los Mangos, con AF Hops. Este viene del padre del Pando de Mansión, de un color blanco, un costarricense de paso, 9 años, Alfonso Fernández y familia, propietarios, quien lo monta, Alonso Valverde, y quien me acompaña, pues, José. Un bonito costarricense de paso ya de 9 años. Sí, es un caballo muy bonito, es un capón de las líneas del Pando de Mansión. De hecho, ahí lo vamos a ver, no se pierden esas líneas con esa cola, ese brío del caballo. Son líneas muy marcadas, ¿verdad? Sí, que yo creo que eso también, y esas orejas pues atentas, dispuestas a lo que nuestro amigo Alonso le diga. Y es el costarricense de paso, yo creo, el criollo que a muchos les gusta. Sí, es correcto, es un caballito que se ve que tiene lo suyo, que tiene sus bridos, que es el caballo que le gusta al tico, ¿verdad? Porque tiene movimientos, son ágiles al trabajo, de ganadería, para trotar, para repicar. Un caballo con chicharrón, como decimos aquí en Puriscal. De hecho, ahí lo vamos viendo, donde el caballo, conforme va calentando, se va expresando mejor, ¿verdad? Sí, que yo creo que eso es parte de lo que los caballos, para que la gente sepa, van dando conforme va avanzando el tiempo. A veces pues el espacio que hay es más reducido, pues tampoco podemos darle mucha chance, pero también el jinete comienza a sacarle en un poco lapso el tiempo lo que el caballo va dando, como lo vamos viendo ahorita. Sí, en 3 minutos vamos a ver un caballo totalmente metido en lo que es la reunión, ¿verdad? Trotando, muy marcado, con elevaciones, muy buenos posteriores, una cola viva, el caballo bien puesto de la cabeza, un caballo muy bonito, de verdad que disfrutarlo, ya que estas líneas quedan pocos, ¿verdad? Como quien dice. Sí, y es lo que también pues se ha venido dando aquí, la venta de este tipo de caballos al exterior, que han querido llevarse, como decimos nosotros, lo mejor de nuestro país. Sí, de hecho, cosas curiosas que pasaron anteriormente, digamos, en la Copa, cuando se pensaba llevar una fecha a Guanacaste, hubo gente interesada, hasta mexicanos que querían ir o les interesaba estar participando en esa fecha como visores para llevarse de estas líneas estos caballos vivos, con buenos bríos, muy muy alegres estos caballitos. Y que de paso pasó en muchos caballos que fueron a la Copa, participaron y que no pudieron llegar a esa final porque ya estaban en México cuando fue la final. Sí, es correcto. Como unos no los cantabilizo bien, pero sé que por lo menos 10 caballos de los que participaron y clasificaron, estamos hablando de los clasificados, no llegaron a estar el día de la final porque se vendieron o ya no estaban en el país, algunos a Estados Unidos, México y otros a Centroamérica. Entonces, de gran oportunidad, ¿verdad?, de lucirse por medio de la Copa. Sí, yo creo que eso es parte de lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo aquí en Desamparaditos de Puriscal, gracias a Funerarias Villas del Señor. Bueno, ya para ir finalizando,
pues esta linda exhibición de caballos aquí en Desamparaditos de Puriscal, gracias a Ganadería y Farmacias Elimar y Plaza Elimar allá en Nosara. Continuamos con RV Princesa, Padre Regalo, Madre Mariposa, una chele costarricense de paso de 2 años y medio, Angelina Vargas, la propietaria, y pues quien la jala, en este caso es Alonso Valverde. Yo creo que esto es una bonita chele costarricense de paso, como dicen, no hay chele malo. José Arturo. Sí, es correcto, es una potra que tiene muy buenos andares. Ahí la vamos a ver muy pronto donde la van a llevar jalada, y ella se desplaza muy muy bien. Es una yegua, de hecho, que una potra que la presentaron. Ella está inscrita en apéndice en caballo pinto costarricense de paso y fue reserva de campeona joven ahora en diciembre. Es una yegua que se desplaza muy bien y por eso ha logrado lo que ha logrado, ¿verdad? Sí, que yo creo, y eso es lo que, como decimos anteriormente, vemos un muchacho, un Alonso, que yo creo que ha venido haciendo las cosas bien, y como decimos, ya fue una reserva gran campeona, y creo que eso es parte de lo que aquí nuestros amigos televidentes tienen que ir conociendo en Costa Rica, en esto. La calidad de caballos que tenemos, que como decimos, no es una yegua de mucha estatura, pero es una, como decimos, la esencia no viene en barriles. Sí, es correcto, es una yegua tal vez un poquito bajita, una potra un poquito bajita, igual manera falta que se termine de desarrollar, ¿verdad? Porque ya es muy joven, sí, pero bueno. Los movimientos, el conjunto, el andar que tiene, el andar natural, es excelente. De hecho, ahí la vamos a ver donde la llevan con unos movimientos exquisitos. Y yo creo que esto es parte de lo que estamos viendo, gracias aquí a Caballerizas AVD, don Alonso Valverde Villalobos y a su familia. Y yo creo que esto, José, lo que hemos visto, como decimos, poco, 8 caballos de muy buen nivel. Sí, exactamente, en estas cuadras el señor Alonso Valverde tiene muy buena calidad de caballos, la verdad que sí, por eso los tiene aquí, caballos que sus dueños aspiran a grandes cosas a futuro, ya sea para gusto personal o para competición, que es el fuerte del señor Alonso. Bueno, yo creo que vamos a seguir viendo más aquí, gracias a Supermercado Rinde Más, donde su dinero rinde mucho más allá en Nosara y en Liberia. Todo inicio tiene su final. Después de compartir con esta gran familia de caballo, hemos llegado al fin de nuestro programa. Mi amigo Aldo. Sí, sin antes de agradecerle a Dios Todopoderoso que nos dio la dicha de venir hoy aquí a Desamparaditos de Puriscal, agradecerle a Alonso, a su esposa, sus hijos, su familia, por habernos brindado todas las atenciones a su programa Hablemos de Caballos y Más. Alonso, muchísimas gracias. No, Aldo, a usted y a Kendall y a todo el equipo de producción que vinieron, se les agradece demasiado. Esta es su casa, pueden venir cuando quieran, de parte de mía y de mi familia, muy, muy agradecido, de verdad. Y como siempre, es un gusto para nosotros venir a esta zona de Costa Rica, donde por cierto nos comemos unos chicharrones de primera calidad. Pues vamos llegando, como dice mi amigo Aldo, al fin de nuestro programa. Quiero invitarlos el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde, a que se conecten con nosotros a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. ¡Los esperamos! Jamás por...